Hola, me llamo Alejandro Herrada, soy director de arte y artista 3D. Soy el fundador de AH Studio, un estudio donde nos encanta hacer comunicación para productos, identidad visual, packaging y, por supuesto, diseño 3D. He tenido la oportunidad de trabajar con clientes como Hatsu, Nivea, Acer, In Mineral Water, Neon Glazes, agencias y estudios alrededor del mundo que me han permitido divertirme con sus marcas. Cuando estaba muy pequeño, descubrí mi gusto por las formas y los materiales en la plastilina y el armatodo. Cuando crecí, decidí estudiar diseño gráfico y después tuve la oportunidad de hacer escuela en agencias de publicidad, estudios de diseño y postproductoras. Pero me di cuenta que realmente no era lo que quería. Con esto en mente, fundé AH Studio, con el propósito de darme la oportunidad de volver a buscar esas formas y mezclas que me atrapaban. Encontrar belleza en los objetos que para otros son comunes y corrientes es el mayor descubrimiento para mí. Aunque muchas personas ven los productos sin gran potencial, yo encuentro en ellos la oportunidad para divertirme y crear escenas. En este curso de doméstica aprenderás a crear un set en 3D para productos y cómo aplicarlo a los diferentes medios, como escaparates, diseño de interiores y piezas de comunicación. Les mostraré el paso a paso del proceso, desde cómo interpretar el brief, crear un moodboard y modelar un producto en 3D. Como proyecto final, desarrollaremos diferentes elementos y un producto en 3D, para después formar una composición y crear nuestro set listo para mostrárselo al cliente. Comenzaré contándote quién soy, cuáles son mis influencias y mis referentes. Después analizaremos el brief del cliente, construiremos un mood board de dirección de arte y bocetaremos nuestra idea. Tomaremos las medidas y las fotografías para modelar nuestro producto en 3D, para después aplicar nuestros materiales y realizar el render. Después les daré algunos tips y recomendaciones para la imagen final. Modelaremos nuestros elementos, luego aplicaremos materiales y les daré algunos tips para su render. Crearemos una pieza adicional con el material que ya tenemos. Y finalmente crearemos un documento de sustentación para presentarle a nuestro cliente. Para este curso necesitarás conocimientos básicos en Cinema 4D, Illustrator y Photoshop. Un ordenador con un buen motor de render, en este caso yo utilizaré Octane Render. Una cámara digital o la cámara de tu teléfono móvil. Un calibrador, una regla, cartulina y lápices. Pero sobre todo, muchas ganas de aprender. Este curso va dirigido a diseñadores, alumnos, profesores o cualquier persona que desee crear un set en 3D para producto. Con este curso te invito a convertir productos corrientes en escenas extraordinarias.